Hola amigos, estamos en Cabo Peñas, en Asturias, y hoy es un día muy, muy especial para mí, porque vamos a probar este precioso Renault 4 de 1968, más conocido en nuestro país como 4 latas. Antes de nada, te voy a dar 3 razones para quedarte a ver este vídeo. La primera es que te interesan los clásicos, tal vez aún no lo sepas, pero te interesan. La segunda es que este vehículo, tal como os voy a explicar, es el primer coche de la historia del automóvil que puede ser reconocido como un coche moderno. Veremos por qué en detalle. Y por último, la tercera razón, la más importante. Si no entiendes el Renault 4, no entiendes de coches. ¡Empezamos! El Renault 4 se presenta en el Salón de Frankfurt en 1961 con la intención de ser el coche más práctico jamás concebido para una Europa rural. Es la respuesta de Renault al Citroën 2 caballos de 1948, al que podemos considerar como el claro antecesor del Renault 4. El Citroën fue un vehículo mucho más innovador, ya que fue diseñado en los años 30, permaneció oculto durante la Segunda Guerra Mundial, se lanzó al mercado en 1948 y en el año 61 todavía no contaba con un digno rival a su altura. Mientras alemanes e italianos seguían abrazados a utilitarios arcaicos de motor trasero, Inglaterra sacaba de la chistera su maravilloso Mini y Francia, que ya contaba con el modernísimo 2 caballos, se descuelga con el increíble Renault 4, una obra maestra del diseño industrial. Su éxito es incontestable y llegó a ser el vehículo francés más vendido de todos los tiempos, por delante del propio 2 caballos, permaneciendo en el mercado algo más de 30 años. El R4 recoge los fundamentos del Citroën 2 caballos y el concepto de espacio interior del Mini, pero mejora a ambos, creando el primer vehículo de la historia en el que podemos reconocer un coche moderno. Vamos a verlo en detalle para entender por qué. Vamos a echar un buen vistazo a nuestro precioso 4 latas. Veréis que está repleto de curiosidades y es toda una lección de historia. Para empezar, es el primer Renault de la historia en adoptar una distribución mecánica con motor delantero y tracción delantera. Un movimiento del que Renault ya nunca volvería atrás. Así que, antes de analizar su diseño, vamos a abrir el capó y vamos a ver las primeras curiosidades. Vamos a abrir el capó. La primera curiosidad nos la vamos a encontrar en este mismo momento. Habría que pulsar este botón que tenemos aquí, debajo de la palanca de cambios, y a la derecha, que abre una sencilla presilla que nos permite levantar el capó. Y esta varilla, que se coloca aquí, lo sostiene. Como veis, el capó va invertido. Me voy a poner del otro lado y os voy a contar un poco cosillas sobre este coche. Este coche lleva un motor de 852 centímetros cúbicos, con 4 cilindros y 32 briosos caballos de potencia máxima. Gracias a este motor, logra una velocidad punta de 115 kilómetros por hora, que es bastante alta para la época, y con un consumo de tan solo 6 litros a los 100. Todo esto es posible porque el coche entero pesa solamente 660 kilos. Para que os hagáis una idea y trasladándolo al día de hoy, un Renault Captur DCI de 115 caballos pesa 1.327 kilos, es decir, el doble que este coche más 7 kilos. Vamos a ver algunas curiosidades más de su motor. Lleva una pequeña bombilla que se enciende con las luces de posición para iluminar el vano motor. Se ve perfectamente la varilla del cambio y el cambio va delante del motor. Y por último, una última curiosidad. Esa manivela, que es la del gato, servía para arrancar el coche incrustándola delante y enganchándola en la transmisión, aunque esta versión del Renault 4 Super fue la primera en eliminar el agujero. Aún así, permanece la manivela del gato dentro del vano motor. Vamos ya con el diseño exterior.
echemos un vistazo al frontal. No me digáis que este coche nos cae bien. Llama la atención el antiguo rombo de Renault, los faros redondos, simpáticos, con bombilla amarilla y la defensa exenta. Es una defensa separada de la carrocería, como todas las que se llevaban en aquella época. Por cierto, otra curiosidad, el sustituto de Renault 4, el Renault 5, fue el primer coche de la historia en llevar las defensas integradas en la carrocería, pero hasta ese momento todos los coches llevaban una defensa de este tipo. Vamos con el perfil. Este vehículo mide 3,66 metros de largo por 1,48 de ancho. Eso significa que ocupa menos superficie que un Renault Twingo actual, a pesar de ser un familiar de 5 puertas. Pero vamos a ver la curiosidad más increíble del Renault 4, que la encontraremos en el eje trasero. La distancia entre ejes del Renault 4 es diferente a un lado y al otro del coche. A la derecha tiene 5 centímetros más de distancia que a la izquierda, es decir, las ruedas traseras no están alineadas exactamente. La razón es que la suspensión es por barra de torsión. Las barras de torsión traseras, que son una barra transversal al coche que hace una L hacia la rueda, se mueven en esta dirección. Pero como las barras son muy largas y atraviesan todo el coche, tienen que ir una delante de la otra y por eso las ruedas no van exactamente alineadas. Esta solución técnica es la forma más compacta de meter suspensión a un coche y aprovechar todo el espacio interior, como veremos luego. Es como ver el envite del Citroën 2 caballos con sus muelles horizontales y subir la apuesta a algo todavía más compacto que elimina los muelles y nos deja solo con barras metálicas. Llegamos a la parte trasera y llegamos al plato fuerte del día. Este que veis aquí es el primer compacto de 5 puertas del mercado y este es el primer portón trasero de la historia del automóvil. Aquí lo tenéis. Y no solo eso, sino que el asiento trasero es el primer asiento trasero plegable para convertirlo en una especie de furgoneta, una solución que a día de hoy llevan el 99% de los coches fabricados en el mundo. Antes de nada vamos a quitar esta manta y os voy a enseñar cómo se plegaba este primer asiento plegable de la historia sin herramientas, en 3 sencillos pasos. Lo primero, vamos a quitar, aflojando estos tornillos, esta barra y esta otra barra de sujeción. Segundo paso, plegar el asiento trasero. Y el tercer paso sería quitar simplemente la bandeja trasera. Es algo pesada porque es metálica y las modernas son mucho más ligeras. Pero así de sencillo sería plegar este asiento. Permitidme que cierre la puerta y os explique todos los detalles. Fijaos, qué volumen enorme de carga, qué plano de carga tan bajo, qué anchura entre pasos de rueda, un metro hay de uno a otro, qué poco ocupan las ruedas. Al no llevar muelles, la suspensión va debajo y no ocupa ningún volumen interior. Pero vamos a ir aún más allá. Vamos a ir aún más allá porque este coche realmente lo merece. Fijaos, este es el primer coche de 5 puertas de la historia, el primer compacto de 5 puertas. Por lo tanto, una vez inventado el portón trasero, podríamos decir que es el padre o el abuelo de todos los Ford Fiesta, Renault Clio, Renault Captur, todos los que llevan 5 puertas vienen de aquí. Esta es la fuente original. Conceptualmente, además, es el padre de todos los familiares, porque si os fijáis en el perfil de la carrocería está a medio camino entre un compacto y un familiar de hoy en día. Y aún voy más allá. Este, conceptualmente, es el padre de todos los coches aventureros, todos los coches que pretendían valer para ciudad y también para fuera del asfalto. Por lo tanto, me atrevo a decir que el Renault 4 es el abuelo espiritual de los actuales y modernos coches SUV. Y si no os lo creéis, echemos un vistazo a un anuncio del Renault 4 de 1983 y a ver qué os parece. We'll be right back.
noche sorprendente. 04. Es potente y resistente, como aguanta, compañero. Es animoso y valiente, traza su propio sendero. 04. Impaciente por cargar con media casa, cruzar el país entero, gasta menos que un mechero. ¿Y qué precio Renault 4? Renault 4 es el coche de la gente, de la aventura valiente. Es el coche de la gente, de la aventura valiente. Sorprendente Renault 4. En realidad, todos los anuncios del Renault 4 hacen referencia a sus aptitudes todoterreno, con nada menos que 20 centímetros de altura libre al suelo y unos ángulos de ataque y salida formidables gracias a que las cuatro ruedas están en los extremos del coche. Existe una clara evocación SUV, pero con una diferencia muy importante. En aquella época, lo que contaba era ser realmente capaz de salir del asfalto, no la estética todoterreno, mientras que hoy lo que cuenta es la estética aventurera y no las prestaciones reales. Vamos ya con su interior. Bienvenidos al interior del Renault 4. El interior de este coche se resume en una frase que es una máxima en ingeniería. La mejor pieza de ingeniería es aquella que ha podido suprimirse. Vamos a ver los detalles de este coche y veréis a qué me refiero. Fijaos en el tirador de la puerta, que no existe. En lugar del tirador hay un agujero en la chapa y una pestaña dentro de la chapa. Esa pestaña es parte del eje de la propia cerradura. Menos piezas, imposible. Un único eje, una única pieza y un acceso por aquí en una pequeña ventana. Más mecanismos que no existen. Ventanilla. En vez de una manivela con su mecanismo, con su cable que se meta dentro de la puerta, tenemos un tirador que la desliza de izquierda a derecha, de delante a atrás. Otro mecanismo eliminado. Otra muestra de simplicidad extrema, el cuadro de mandos. ¿Qué necesitamos saber? ¿Cuánta gasolina queda y a qué velocidad vamos? Todo lo demás en este coche es prescindible. Otro mecanismo eliminado, la palanca de cambios. Tenemos una varilla que va directa a la caja de cambios que va en el frontal. No hay nada intermedio. Mecanismo más sencillo, imposible. Todo lo que se podía eliminar se ha eliminado. Los mecanismos de ventilación son palancas que abren y cierran pequeñas compuertas, pero no hay ningún mecanismo complejo. Por lo tanto, el número de averías se reduce al mínimo. Yo creo que este coche tiene tan pocas cosas que lo siguiente que debemos hacer ya es ver cuánto espacio hay en el asiento trasero. Vamos a verlo. Y llego a las plazas traseras. En un coche de 3,66 m, fijaros el espacio que tengo de altura, de anchura, incluso las rodillas y los pies van perfectamente debajo del asiento delantero. Es un coche bastante, bastante amplio, teniendo en cuenta que es más pequeño que un Renault Twingo. Ya habéis visto la simplicidad que reina en todo el habitáculo y ya habéis visto lo amplio que es. ¿Qué es lo que siguiente que tenemos que hacer? Yo creo que conducirlo. ¡Vamos allá! Del Renault 4, y como todo en este coche es especial, os voy a enseñar incluso cómo arranca. Primero, embrague, punto muerto, la llave está justo debajo de la columna de dirección, la giro, voy a tirar un poquito del starter. Vale, no hace falta starter, perfecto. Freno de mano, una gran palanca aquí a la izquierda, lo quito del todo. Palanca de cambios, la primera hacia atrás. Y arrancamos.
cuento cómo va el coche. Lo primero, es un coche que va flotando sobre la superficie del asfalto. La sensación de flotación es total, balancea muchísimo y tiene una sensación de imprecisión completa en la dirección. El ala de la dirección es muy fino, casi se clava en las manos, y tenemos que girar bastante el volante para que el coche empiece a girar ligeramente en las curvas. Los pedales son pequeñitos, están muy juntos, el tacto de la palanca de cambios es suave y bastante agradable. Voy a meter cuarta. Y la verdad es que el coche se maneja muy fácilmente. Todo el sonido del motor se cuela dentro del habitáculo, en ese sentido es un coche muy, muy ruidoso. De hecho, no creo que exista lo que podríamos llamar aislamiento. El motor es un pasajero más dentro del habitáculo. Creo que se percibirá en el micrófono que llevo puesto todo el ruido que hace el coche. Pero me parece un coche maravilloso, sencillo y bastante amplio. Fácil de conducir y muy, muy agradable al volante. Un detalle curioso y muy importante son los 20 centímetros de altura libre al suelo que lleva el coche. Está absolutamente preparado para salir del asfalto, cosa que hoy no vamos a hacer porque esto es una pieza de museo. Pero es algo que podemos tener presente a la hora de conducir este coche. Un coche realmente maravilloso. Y hasta aquí nuestra prueba del magnífico pionero de las 5 puertas, el Renault 4. Ojalá que este vídeo haya servido para que aprendáis, aunque solo sea, alguna cosa nueva. Y ya sabéis, la próxima vez que veáis un Ford Fiesta, un Tesla Model X o un Volkswagen Golf, este fue el principio de las 5 puertas. Si os ha gustado este vídeo de un clásico, nos vemos en los comentarios. Por favor, dadle a me gusta. Suscribiros al canal y activad la campanita para que os lleguen las alertas de todos nuestros vídeos. Nos vemos en la próxima.